Empieza el viaje y nuestro primer destino es Rodellar. Rodellar es un lugar lleno de cuevas gigantes y chorreras, en donde la escalada es muy física y de mucha resistencia, donde tienes que también encontrar muchos trucos como empotres de rodilla y saber cómo leer las rutas lo mejor posible para poder llegar hasta el top. El lugar es súper bonito, es un lugar con mucho verde, tiene mucha agüita en todos lados, por el medio del cañón corre un río que es muy rico y bueno, alrededor de todo eso van las paredes y las cuevas donde tú escalas. Durante los primeros días en Rodellar me decidí por probar Welcome to Tijuana, una ruta que me llamaba la atención, una ruta diferente al resto que hay aquí en Rodellar, una ruta más corta, más a bloque y nada, la ruta me acomodó mucho, empecé a probarla y los pasos me salieron bien rápido, así que en unos 6 pegues logré encadenar. La ruta parte con unos pasos no muy difíciles, pasos más bien largos, con agarres relativamente buenos, cierrables, hasta llegar a un clipeo en la tercera cinta donde es súper duro chapar, con un agarre un poco malo y pies muy altos. Y luego de eso viene un paso bastante largo, un paso dinámico, a un agarre bueno y donde puedes descansar. Eso vienen unos pasos con varios rebotes en donde los agarres no son muy buenos y tienes que asegurarte que los pies se te queden sí o sí para tratar de evitar el péndulo hasta llegar a un agarre un poco mejor en donde puedes colgar los pies para poder subir y luego ya de eso hay que aguantar hasta la cadena más que otra cosa. Luego de encadenar Welcome to Tijuana, mi siguiente objetivo aquí en Rodellar era probar algún noveno y probar varias rutas a vista, sobre todo de grado 8 a más, 8B, y así estuve buscando en todo el lugar. Thank you.
probando rutas a vista un día en la cueva de los cazadores, probé una de las tantas variantes que tiene esta cueva sin saber el grado que tenía. Al final la encadené a vista y llegando al camping me enteré que era una anchoa más, justo el grado que estaba buscando. El pueblito de Ciurana estaba al final de todos los sectores de escalada. Arriba, en lo alto de la montaña, se podían ver la mayoría de los sectores y las paredes. La escalada en Ciurana era muy diferente a lo que fue la escalada de Rodillar. La escalada aquí era muy técnica, los sectores generalmente eran de placa, leve desplome a desplome muy fuerte. Uno de los sectores en donde más escalé fue el Pati. Aquí se encontraban varias de las rutas más famosas de Ciurana y quizás del mundo. Entre ellas estaba la Rambla y Estado Crítico. A los días de estar escalando en Ciurana, me animé a probar un clásico, Estado Crítico, uno de los novenos más conocidos del mundo. La ruta parte por una fisura con agarre bastante bueno, que no es muy difícil, hasta llegar a una variante que se va hacia la derecha. Ahí es donde los agarres se empiezan a encoger y ser más chicos, y los pies también a ponerse cada vez más invisibles, hasta llegar a un paso en donde tienes que ir con mano izquierda muy largo, en el que me tomó varios intentos para poder lograrlo. ¡Bien! ¡Dale! Una vez que me quedé en ese paso largo con izquierda, luego de eso venía un agarre muy bueno, que no lo alcanzaba a ver. De ese agarre tenía que continuar a otro, pero decidí tomar la cinta para poder seguir probando los pasos una vez con la cuerda ya pasada por la cinta, para no volar de nuevo y poder probar los pasos que venían. En la parte que sigue no tengo video, pero luego de eso la ruta seguía muy técnica, no tan difícil, hasta llegar a un agarre bueno en donde tenías que colocar un talón y montarte en un paso súper técnico, un poco duro, para después de eso llegar a una placa no muy difícil que te llegaba hasta las cadenas. Venga, hija. Otro rutón que probé aquí en el Paddy fue el Mont de Sofía. Un 8 de más y estuve muy cerca de encadenar, pero por la falta del tiempo no pude lograrlo. Venga, máquina. Dale. Venga. Dale. Venga, animal. Me gustaría volver por todas estas rutas que probé acá en Ciurana, porque en verdad eran rutas increíbles y me faltaron muchas por probar. Luego de unos días en Ciurana, nos fuimos a Margalef, otro sector increíble, con una escalada totalmente diferente también a los dos anteriores. Margalef, otro mega sector increíble de España, aquí con una escalada muy a su estilo, con todos los agarres en monodedos, fideos o tridedos, y casi toda la ruta en desplome.
un lugar increíble. Poniendo en su lugar un mundo que aún sigue al revés. Si acaso no lo ves, inhumano mes a mes. Y tú todavía rapeando de lo malo que... Probando Mystic, un 8C de la cueva soleada, tuve una lesión en uno de mis dedos. Al segundo intento que le di a la ruta, me sentía muy cerca de encadenarla, pero me lesioné uno de mis dedos en la mano izquierda, así que no pude probar la ruta por unas 2 semanas. Volviendo de estas 2 semanas sin poder probar la ruta por la lesión que tuve, volví y me sentía bien, pero tenía que cambiar alguna forma de tomar los agarres ya que me molestaba el dedo que tenía lesionado. Aún así, estuve muy cerca de encadenarla, me caí en el último paso duro la ruta llegando a la cadena, pero bueno, con un poco de pena o por no haberla encadenado, pero también contento porque estuve cerca de encadenarla aún así habiendo estado lesionado. Era clásico en casi todos los lugares, siempre pasábamos después de escalar al bar a comer algo o tomar una cerveza con los amigos. Después de escalar en Margalef, el siguiente destino era Santa Línea. A diferencia de los otros sectores, la cueva de Santa Línea era un solo sector en donde estaban todas las rutas, pero era una cueva enorme, la más grande que vi en todo el viaje. Aquí en Santa Línea estuvimos solo 2 días, que era muy poco tiempo para todas las rutas que había en el lugar, pero igualmente pude probar Rollito de Charma, un 8 de más, que estuve muy cerca de hacerla al segundo pegue, La Favelita, un 8C, que también estuve cerca de hacerla en 3 pegues, pero como tenía poco tiempo, no me dio la energía ni la piel para poder encadenar. Así que al final del viaje acá pude probar Open Your Mind, un 9A muy bueno.
Como ya quedaban pocos días, teníamos que correr de sector a sector, así que se nos hicieron cortos los días en Santa Linia, pero nos fuimos rápidamente a Oliana, otro sectorazo increíble de España. Aquí en Oliana no pudimos grabar mucho ya que nos quedaba poco tiempo y lo queríamos usar al máximo para poder escalar. Las rutas eran increíbles, yo creo que fue uno de los lugares que más me gustó. Me quedé encantado con una que pude probar que era Joumama, un 9 a más, increíble de verdad, una de las rutas que más me ha gustado en todo el tiempo que llevo escalando. Show some love or let me get away. Help me out, show me the way. Too much time carrying this weight. If this is a game I don't wanna play, you gotta show some love or let me get away. I find myself in a desert of ice and flames, and I wonder what is my blame. Could you help me to